Bueno, que se hayan quedado con nosotros aquí en la revista, porque ahora le damos la bienvenida a Patti Bermúdez, conocida artísticamente como La Bermúdez. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. No, pues qué bueno que estés aquí con nosotros compartiendo tu música, que ya vamos a hablar de este nuevo trabajo discográfico, que es el primero de su carrera, porque a ti te hemos conocido como actriz de Niñas Mal, esa buena producción de MTV, la realizaron aquí en Colombia con Teleset. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Tú eres colombiana, pero naciste en el Reino Unido. Así es. Y luego te viniste muy pequeñita para acá. Cuéntanos de ahí para adelante, ¿cómo fue esa carrera artística de La Bermúdez? Sí, pues Colombia me recibió de una así con los brazos súper abiertos. Fue muy bonito porque desde que llegué conocí el grupo de Missy, que es el grupo de teatro musical, que hoy en día pues hacen estas grandes producciones muy profesionales. Y ahí me quedé toda mi vida. O sea, desde los 6 añitos estuve haciendo teatro musical por más de 15 años. Fui protagonista pues de varias de las obras de Missy, incluidas El Mago de Oz, West Side Story, que fue la primera obra ya para adultos, porque, bueno, todas las de Navidad para niños y súper familiares. Y bueno, ahí transcurrió mi vida y luego también paralelamente pues siempre estaba interesada como en componer mis canciones, también comencé a hacer televisión y bueno, siempre he estado como en varias cosas y siempre he sido muy inquieta, tuve varios grupos, saqué discos con las obras de teatro musical y también con mis grupos de rock y también de jazz, canté muchas cosas, siempre como indagando en nuevas músicas y mi disco como solista lo vengo trabajando hace ya varios años. Muchas personas conocieron mis sencillos Plan B y Los Huevos, que entre otras salieron en Niñas Mal, también en Los Caballeros Las Prefieren Brutas, comenzaron a conocer también otras canciones mías porque también actué ahí. Y ahorita estamos promocionando Eres Demasiado Cool, que es pues mi sencillo del momento, que ya pueden ver el video, que está, bueno, es una canción que me encanta porque tiene como, todas mis canciones son muy pop, pero con influencias, pues como un poco alternativo, digamos, con otras fusiones, y en este caso Eres Demasiado Cool es pop con un poquito de blues y con un poquito de dance, y el video está muy sexy, muy bonito, ya lo pueden ver ahí en YouTube. Y además estás lanzando otro video que hiciste también junto a Nati Botero. Sí, estamos felices, acabamos de llegar de México. Bueno, estuvimos haciendo show acá en Bogotá, allá en México y luego aquí en Bogotá. Los dos conciertos estuvieron espectaculares y estamos aprovechando pues esta gira que estamos haciendo para anunciar nuestro nuevo video que viene, que además está súper bonito. Se llama De Vino. Se llama Vino. 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 Es un juego de palabras del vino de tomar y del vino se vino y vino. Y se vino. Y va y muchas cosas, sí. Yo sé porque he leído muchos comentarios, pero ¿así? Positivos. Pero sí, ha creado bastante controversia por las imágenes un poco fuertes de entre mujeres, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esas relaciones que para muchas personas les choca un poquito, pero que ya es parte de una realidad muy actual. Yo creo que pues para mí siempre ha sido una realidad que tenemos que ver y celebrar, no solamente como tolerar, sino celebrarlo, porque pues obviamente todos somos libres de vivir nuestra vida como nos haga felices, sin pasar pues por encima de otra persona, pero siendo felices y siendo nosotros mismos. Y además para mí, desde que hice Niñas Mal, pues siempre ha sido muy importante este tema porque mi personaje Valentina era una chica que estaba pues buscando su identidad sexual. Sí. Entonces, desde ese momento comencé a tener muchos fans y muchas fans de la comunidad LGBTI y pues me encanta y he cantado muchas veces para ellos. Y en este caso hicimos esta canción Vino, que habla de una relación entre dos mujeres de una manera muy divertida y muy bonita. Y el video, digamos, sí, es controversial, pero es hecho con mucho gusto y con mucho buen humor. ¿Y dónde lo grabaron? Lo grabamos en México. De hecho, cayó perfectamente en el Día de Muertos. Y Nati, que codirigió y escribió el guión del video, pues, digamos, se aprovechó de este Día de Muertos y hizo como un paralelo entre la muerte y el orgasmo, como la pequeña muerte, como dicen los franceses. Entonces, nos vestimos de Fridas, nos vestimos de Catrinas y celebramos este Día de Muertos, que además nos recibió muy bien y fue algo muy interesante porque pues ver cómo celebran la muerte en México, cómo ven la muerte de una manera muy diferente. Es el único país que celebra la muerte en el mundo. ¿Y qué tal si recordamos un poquito de Vino? Claro. Aquí contigo, aprovechándote y tu guitarra. Dale. Vino.
mi casa vino y me gustó cómo me miró cuando le ofrecí un vino. Un caballero y un diablo vino, vino, vino a mi casa vino. Mi instinto entero se revolvió cuando se regó el vino. Cuando se regó el vino. Oh, y ahí ya tendría que invitar a Nati en este momento. Pero... Y Nati le puso más. Vean el video. ¿El rockerito o no? ¿Cómo? ¿Nati le pone más el rockerito a la canción? Siempre es muy sensual y muy tranquilo. Es un bossa nova. Sí, es un bossa nova, muy tranquilito. Se suena muy sexy, lindo, ¿no? Sí. ¿Qué tal la voz de Patty? Y eres demasiado cool, sensual. Vamos a escucharla. Eres demasiado cool. Muy cool. Muy cool. Y como que aquí hablo un poquito de cómo, o sea, no hay que pasarse de cool, porque cuando uno se pasa y se cree demasiado cool, ya no es cool. Porque precisamente ser cool es ser descomplicado. Exacto, traduzcamos un poquito el término cool para aquellas personas que no están familiarizadas con el término. Sí, pues cool, yo no sé de cuándo es ese término, pero creo que como de los 50s, como cuando empezó James Dean y así, eran muy como relajados y abiertos, tranquilos, ¿no? Uh-huh. Y después creo que se empezó como a tergiversar este término y ya a veces tiene una connotación negativa el cool. Uh-huh. Y yo lo uso un poquito hacia acá, pues es como el juego ahí doble, como que te crees muy cool, pero realmente te pasaste cool y ya no me gusta, o sea, ya te pasaste de la raya, te crees demasiado cool, pero ya no eres cool, ya no me gustas. ¿Cómo dice la canción? Dice, eres... demasiado cool para que te importe. Tu pelo despelucado no sabe, no responde. Tu sensibilidad está a la moda, pero es torpe. Torpe y eres demasiado cool para preocuparte un poquito por mí, para pensar que quizás estoy muriendo aquí. Ni una llamada que cuesta una llamada para hacerme feliz. Y vuelvo una noche estrellada, tú diciendo enamorémonos, tus manos, tus labios, tu cara, tan bien dotada. Y si no vas a volver, dímelo. Yo sé que nadie se ha muerto de amor. Yo podría ser la primera hoy y mañana despiertes o no en paz. Aquí con mi hombro voy a estar. Estoy derrotada.
además porque ella escribe varias de las canciones que tiene este nuevo trabajo discográfico que está súper recomendado. Además, hay unas canciones bastante interesantes. Los huevos es una de ellas, monotemática, puntos suspensivos. A la hora del té, bueno, ¿de qué hablan estas canciones, Patti? Sí, le pongo mucha importancia a los títulos. Me encantan los títulos, como que llamen la atención y digan, bueno, esto... Sí, ese de los huevos tienes que explicarlo. Pues Los huevos básicamente es una canción de despecho y manda a la madre, o sea, le manda a la madre a este hombre que a uno le hizo mucho daño. Y entonces dice, el coro dice, espero tener los huevos para verte como el idiota que te estoy viendo ahora, cuando vengas arrepintiéndote y arrastrándote por mí. Más o menos dice eso. Los huevos, y puntos suspensivos, es una canción muy linda, muy de despecho, pero muy triste y muy bonita también, y pasa como de ese momento de la tristeza total en donde todo queda en puntos suspensivos hasta cuando ya uno empieza a ver el mundo como de otra manera y todo empieza a brillar otra vez. Y siempre, pero siempre la vida queda pues en puntos suspensivos. Plan B. Plan B fue mi primer sencillo de este disco, ya muchos lo conocen hace un buen ratito, de hecho el video se lo recomiendo mucho. Es muy bonito porque trae toda esta influencia de teatro musical que yo traigo. Y habla como, es muy divertida, habla así de una manera como muy descomplicada, de como soy tu plan B y siempre hemos tenido un plan B, nosotros también, uno siempre tiene un plan B y uno siempre será el plan B de alguien más. Y pues esta es la edición especial que lancé en México hace poco. Porque ¿dónde estoy, está radicada? Sí, estoy mismo. Radicada en México hace 2 años. Y... este disco, digamos, lo empecé a dar a conocer ya hace unos añitos aquí, con Plan B, con Los huevos, y hace 2 años llegué a México y bueno, todo el proceso de adaptación y han pasado cosas muy increíbles. Y este año pues lanzamos la edición especial ya con unos bonus tracks, incluido Vino, la canción con Nati. Y bueno, con este nuevo sencillo Eres Demasiado Cool. Tenemos que seguir ya entonces todos estos éxitos por de favor. La Bermúdez. Rápidamente tus redes sociales para todos aquellos que quedaron encantados con tu voz, con esas letras tan reales que a todos nos han pasado. Sí, pues les recomiendo mucho que entren a mi página, ahí pueden conocer mucho más sobre mí, biografía, fotos, videos, música, labermúdez.com, muy fácil, y pueden seguirme en Twitter, @labermúdez. Perfecto, ahí estaremos pegadísimas a tus redes sociales. Súper. Patti Bermúdez, conocida como La Bermúdez. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la revista con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer. Éxitos en México, donde ahora pues estás viviendo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos, por supuesto, mañana con más temas de su interés, invitados musicales y muchas sorpresas en la revista. Y recuerden la repetición de este programa mañana a las 6:30 de la mañana. Un abrazo para todos, feliz día. Chao, chao. Chao.